Transmiten las emisoras integrantes de la cadena oficial de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Buenas noches a todo el pueblo de Tierra del Fuego. He decidido poder utilizar los canales públicos para llegar a toda la comunidad de mi provincia. En principio para felicitar a todos los ciudadanos de la Tierra del Fuego que el domingo en una elección ejemplar en términos cívicos y ciudadanos nos dieron a toda la dirigencia política una elección de ciudadanía. Quiero por este medio también saludar y felicitar por la excelente elección lograda a quienes fueron ocasionales contrincantes en este balotaje y felicitar a todos aquellos que se presentaron el día 26 de junio y obtuvieron los cargos que los consagraron en las responsabilidades públicas que suponen los consejos deliberantes, las intendencias de todas las localidades, ciudades y comunas de nuestra provincia. El día 3 de julio la comunidad decidió, cosa que nos honra enormemente, ratificar el rumbo iniciado el 17 de diciembre del año 2007. En esta pequeña comunicación que quiero tener con ustedes, quiero decirles solo dos o tres cuestiones que me parecen que son importantes que queden como mensaje de del resultado de este acto cívico del 3 de julio. En principio decirles que agendamos varias cosas de la elección del domingo. En primer lugar, el agradecimiento por la confianza depositada en este grupo de hombres y mujeres que formando parte de un espacio político propusimos un modelo de trabajo y de gestión que ha sido ratificado por las urnas. Decirles que esta ratificación que hemos recibido la recibimos sin soberbia, con humildad, pero con la enorme carga de responsabilidad que supone poder producir esas modificaciones institucionales que no pudimos lograr en estos primeros años. Cada uno de ustedes sabe lo difícil que era conjugar los intereses urgentes con los intereses importantes, lo difícil que era hablarle a aquella familia que no tenía trabajo de la necesidad de la reforma institucional. No nos olvidamos de esos grandes ejes de gestión que nos llevaron en el 2007 a ese deseo de transformación profunda que se vio plasmado en las urnas y que apareció como un viento de esperanza. Un viento de esperanza cuyas expectativas eran muy difíciles de satisfacer, porque eran demasiadas. Eran demasiadas las expectativas que se habían puesto sobre un gobierno que asumía una gestión en una condición de base muy complicada, que fue acompañando una crisis que en principio se desencadena en el país en términos institucionales y luego el mundo visualiza la peor crisis financiera de la que tenga memoria. Aún así, con un enorme esfuerzo del pueblo de Tierra del Fuego pudimos, entre todos, dirigencia, su pueblo, sus organizaciones de la sociedad civil, poder hoy tener estos logros que no nos oscurecen, sino que en cualquier caso nos dan luz sobre esos números, sobre esos porcentajes, sobre esos datos que en términos estadísticos son datos, pero que en términos políticos deben ser necesariamente vistos como personas. También somos conscientes de los propios errores, también somos conscientes de los propios defectos, pero también podemos disfrutar junto a ustedes de estos logros colectivos. En esas deudas pendientes vamos a centrar la atención de los próximos 4 años. Agendamos que nos faltó trato directo con nuestra comunidad, y esto va a cambiar. Agendamos que hay cuestiones que hacen a necesidades básicas de una porción de nuestra gente que por un atraso fenomenal y por deudas enormes que no habían podido ser resueltas, no tuvieron en estos años las respuestas que necesitaban. Esta deuda pendiente también la vamos a saldar, pero sobre todas las cosas, además de saldarlos sin realismo mágico, sin esperanzas burladas, pero con todo el esfuerzo y la autocrítica de que somos capaces, vamos no solo a avanzar en esto en una situación económica diferente, sino que fundamentalmente vamos a dejar sentadas profundas bases de mayor equidad social, sobre todo para los sectores más postergados, aquellos que viven en condiciones irregulares,
para poder regularizar y darle dignidad a su vida. Aquellos que todavía aún no tienen servicios, con el compromiso de fondos que ya han sido gestionados para que todos los tengan. En lo que tiene que ver con desarrollo social, en la protección de nuestros niños, de nuestros ancianos, de nuestras personas con discapacidad, sabemos que hay muchas deudas pendientes. Vamos a necesitar también de toda esa dirigencia política que hoy tiene la responsabilidad institucional que le ha dado el voto popular de formar las nuevas legislaturas, los nuevos consejos deliberantes y las intendencias para poder no desperdiciar el tiempo que nos da el mandato popular y poder generar aquellas relaciones institucionales que necesitamos y que de algún modo haga que nuestros ciudadanos estén orgullosos de la representatividad política que tienen. Deudas institucionales de transparencia, de claridad y de relación con el ciudadano, claridad en las cuentas públicas, más y mejor generación de empleo, cuidado de las leyes, protección de los más débiles, en suma, una sociedad responsable, un gobierno que se responsabilice de su gente para que cada cosa que se desarrolle en nuestra provincia tenga esta mirada de que todos formamos parte de esta comunidad que tiene en algún momento que enorgullecernos. Un párrafo aparte de este mensaje merecen los trabajadores estatales a quienes también vamos a dirigir un lineamiento político que tiene que ver con el ejercicio responsable de su tarea a la que valoramos y a la que necesitamos, en el funcionamiento de nuestras escuelas, de nuestros hospitales, de nuestros centros de salud, de nuestras instituciones de protección básica, de nuestros servidores de la seguridad pública, nuestros policías. Necesitamos volver a recuperar ese orgullo de pertenecer a un Estado que da respuestas, que mira al sector privado como parte de esa sociedad que nos contiene a todos y que necesitamos de una vez por todas, reforzando esos vínculos, poder construir esa provincia de Tierra del Fuego que nos llene a todos de satisfacción y de felicidad y de orgullo de ser parte. No pensamos que estos 4 años más que el pueblo de Tierra del Fuego nos ha dado como responsabilidad de gobernar significa encerrarnos en la soledad, sino interactuar con todos los sectores públicos, privados, políticos, de jurisdicciones que dependen de nosotros, de la jurisdicción nacional, inclusive del ámbito internacional. Tierra del Fuego, como provincia, es la provincia que limita con mayor cantidad de países. Fortalecer y acompañar los procesos políticos de integración de nuestra Antártida a nuestra provincia y aquellos procesos que tienen que ver con la recuperación del sentido estatal profundo de todos los argentinos, de ir en la búsqueda de la recuperación de nuestras Islas Malvinas, fortaleciendo el sentido de pertenencia a nuestro territorio, del territorio insular malvinense, forma parte de los objetivos estratégicos, como así también el desarrollo de la infraestructura necesaria que cambie de manera definitiva la matriz de esta provincia. Estos objetivos enormes que para algunos ciudadanos pueden no tener ninguna importancia hoy, forman parte también de esa necesidad que tenemos de vivir en una sociedad más justa. Pensar en esa enorme deuda pendiente que tiene que ver con fortalecer la cadena de valor de nuestros productos, de lo que es la línea primaria de productos de producción de nuestro campo, de nuestra zona rural, de nuestros hidrocarburos, fortalecer lo que tiene que ver con la generación de valor agregado, también como objetivo estratégico para desarrollar esto que cotidianamente tiene que ser que todas las familias de Tierra del Fuego puedan tener una casa digna, un trabajo digno, servicios públicos de calidad, trabajadores públicos satisfechos y orgullosos de pertenecer a una administración y a una provincia que nos contenga a todos. En síntesis, el 3 de julio nos dieron a todos quienes formamos parte de este partido y de este gobierno esta posibilidad. La tomamos como ciudadanos, parte de esta comunidad, que entienden que a esta Tierra del Fuego la construimos todos. Gracias a todos los ciudadanos de nuestra provincia
por dar este ejemplo de civilidad, por dar este ejemplo de ciudadanía y por creer que la esperanza siempre puede vencer al miedo y que hay pasos que se han dado en términos de derecho de los cuales no podemos volver atrás y no estamos dispuestos a volver atrás. Muchas gracias.